hi how are you espero que te encuentres super super bien recuerda this is lizzie grammar for you el lugar donde aprenderás la gramática muy muy fácil i am lizzie and today we are going to word class number 58 the topic is very very easy comparative using as as welcome si no te has suscrito te invitamos a que lo hagas ayúdanos a compartir y además no olvides dejarnos tu like let's start well now let's see This new for to compare. Vamos a ver esta nueva forma de comparar. Si notas, tenemos dos estructuras. La primera nos ayudará a hablar de las similitudes entre dos cosas o personas, y esta, que tiene la partícula not al inicio, nos ayudará a hablar de las diferencias entre dos cosas y personas. Veamos. Usamos esta estructura para decir que dos cosas o personas son iguales de algún modo. Acapulco is as interesting as Cancún. Y se traduce de este modo. Acapulco es tan interesante como Cancún. Veamos la contraparte. We use not as us plus adjective plus as to talk about differences between two things or people. Y utilizamos esta otra para hablar de las diferencias entre dos cosas o personas. Como ejemplo, Iguala isn't as big as Acapulco. Iguala no es tan grande como Acapulco. Veamos estos otros. The weather this summer is as bad as last year. El clima este verano es tan malo como el año pasado. The WAGRO is as competitive as any other university in our country. La WAGRO es tan competitiva como cualquier otra universidad de nuestro país. My English teacher is not as tall as my math teacher is. Mi maestra de inglés no es tan alta como mi maestro de matemáticas es. Dogs are not as aggressive as cats are. Los perros no son tan agresivos como los gatos. Quiero que notes lo siguiente. Este es un comparativo, pero a diferencia del de anterior que vimos con Air, este no cambia. Va a quedar en medio de las dos partículas asas, en la misma forma. Bad, competitive, tool aggressive. No importa si el adjetivo es corto o el adjetivo es largo. Siempre quedará de esta manera. Check this vocabulary again: monitor screen, printer, tower, mouse pad, USB cable, mouse, keyboard, USB storage device. Repasa, por favor, este vocabulario. Now let's practice. Fill in the comparison with us as. Tenemos aquí algunas oraciones. Tenemos seis. Tres que nos servirán para hablar de similitudes y tres que nos servirán para hablar de diferencias. Pops the video and do it. Para el video y hazlo por ti mismo. Tenemos que hacerlas de acuerdo al ejemplo que vemos. A turtle is not as fast as a rabbit. Una tortuga no es tan rápida como un conejo. Let's see. John is as tall as Glenn. John is tan alto como Glenn. Janet is as beautiful as Jennifer. Janet is tan hermosa como Jennifer. You are as crazy as my sister. Tú estás tan loco o loca como mi hermana. My mom is not as happy as your mom. Mi mamá no es tan feliz como la tuya. Your mobile phone is not as trendy as mine. Tu teléfono celular no es tan moderno como el mío. Matrix 2 is not as interesting as Matrix 1. Matrix 2 no es tan interesante como Matrix 1. ¿Cómo te fue? Déjame en los comentarios. Dime si la resolviste satisfactoriamente. Now Find these 11 adjectives that describe people's personality. Tenemos aquí 11 adjetivos. Pause the video and find them. Para el video y encuentralos. Are you ready? Well, let's check. The first one is joyful. Then we have mean, clever, reliable, shy. affectionate dependable intelligent bashful bad-tempered cheerful ¿Cómo te fue? ¿Verdad que están muy fáciles? Si no entiendes uno, por favor, dirígete a un diccionario y además ahí podrás ver ejemplos sobre cómo se utiliza. Now let's read it with this information. What? Environmental problems. We all know about environmental problems caused by cars and planes. But what about the environmental impact of doing a search in Google, for example? Scientists believe global web traffic, 1.5 billion people are online, is rising by as much as 10% each year, with similar rises in the use of electricity, and a corresponding increase in carbon emissions. Some say the carbon emissions of the World Wide Web are as large as that of the airline industry. But others say this system makes the energy consumption are completely separated. According to them, even millions of internet searches are in as energy intensive as a short drive. ¿Y tú qué piensas? Veamos su traducción. Recuerda que puedes utilizar un diccionario y es mucho mejor que usar un traductor. Todos sabemos sobre los problemas ambientales causados por aviones y carros. Pero ¿qué pasa con el impacto ambiental al hacer una búsqueda en Google, por ejemplo? Los científicos creen que el tráfico web global está incrementando hasta en un 10% cada año. ¿A qué se refiere? Que hay 1.5 billones de personas en línea ahora. Con incrementos similares en el uso de la electricidad y una correspondiente o un correspondiente incremento en las emisiones de carbono. Algunos dicen que las emisiones de carbono de la World Wide Web es tan grande como la industria de las aerolíneas, pero otros dicen que estas estimaciones de consumo de energía son completamente exageradas. Según ellos, incluso millones de búsquedas en internet no son o no consumen tanta energía como un viaje corto en auto. ¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez habías pensado en el impacto ambiental cuando utilizamos nuestra computadora? Ahora que estamos en clases en línea, parece que gastamos mucho más, ¿verdad? Entonces, cuidemos toda la energía. Hungry! You speak English? Llegamos a la tarea. Write the words in the correct order to make sentences. Tenemos algunas oraciones aquí y te voy a dar un tip. Estas oraciones no tienen comparativos. Vamos a trabajar con adjetivos simples. There are a lot of cheap restaurants in the town. Hay demasiados restaurantes baratos en el centro. Recuerda que los adjetivos se colocan antes del sustantivo que describen. Así, Vas a continuar con el resto. Activity 2. Write the comparative form of the adjectives. Aquí sí tenemos el uso de er, mar y tal. Wide water rafting is than swimming. The hotel in Iztapa is than treetops. Rock climbing is than hiking. The temperature in Acapulco is in July than in January. The food is in Chilpancingo in activity number three read the article and circle true or false the article is about the energy consumption related to internet search engines true or false according to some electricity consumption is rising as fast as internet use nobody thinks the world wide web is an environmentally problematic as the aviation industry according to some one internet search is more environmentally damaging than a drive car. Bueno, piénsalo. That's all. This is Lizzy Roma for you. I am Lizzie, And remember the more you practice, the better you get. Thank you. Bye.